Regresamos a la comuna de Santiago, lo comentábamos, se está desarrollando un desalojo de una casa en el marco del plan de recuperación de inmuebles. La novedad en la actualización a esta hora con Sofía Carrizo. Sofía. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenos días. Claro, vamos actualizando la información de este operativo aquí en la comuna de Santiago, calle San Diego, entre Tarapacá con Eleuterio Ramírez. Esto a propósito de este desalojo, de este operativo que lidera el municipio con Carabineros, desalojo número 66, sexagésima, a propósito de esta misma. Y quiero mostrarles las imágenes porque acá lo podemos ver un poco más cerca de lo que ocurre a las afueras de este supermercado. Hay que destacar que el desalojo ocurre y empieza al interior del segundo piso y el tercer piso del supermercado que está justamente acá en calle San Diego. ¿Cuál es la información al menos que hemos podido recopilar tras el ingreso por parte de Carabineros, de que habían dos personas, las cuales se fueron conducidas a una unidad policial? Estas dos personas, uno es de nacionalidad venezolana y el otro es chileno, los cuales se dirigieron por parte de Carabineros para trasladarlos a la comisaría más cercana para ver efectivamente su información personal y también si es que tenían algún tipo de antecedente penal. Pero, ¿por qué ocurre este desalojo? Es a propósito de una denuncia, porque este supermercado funciona de manera normal. Bueno, a propósito de este desalojo, obviamente no está abierto al público, probablemente sean un rato más, pero en el segundo piso, esto en el año 2021 aproximadamente funcionaba como oficina hasta ese periodo. Sin embargo, ya con el paso del tiempo fue tomado por personas ajenas a este inmueble y desde entonces se mantenía al interior aproximadamente, de acuerdo a la información que ha entregado la municipalidad, aproximadamente cinco familias en las cuales este segundo piso y el tercero, el cual ingresaban por una puerta que está justamente a un costado del ingreso al supermercado. Estaba esto subdividido en 31 habitaciones, incluso hasta ayer habían personas, un número más importante de las dos que ya fueron conducidas hacia una unidad policial, habitando en el interior. ¿Y por qué también se hace esta denuncia? Además, sí, el por qué también se levanta todo este procedimiento por parte de la policía, de que además de estar tomado de manera irregular, de manera ilegal, también era un lugar de comisión de delitos y justamente acá a las afueras se estaban cometiendo delitos concentrados principalmente en el sector de robos con sorpresa y también robos con intimidación, y por lo mismo a raíz de esto también de la misma coordinación entre la policía, también el dueño de este inmueble, se hablaría de una inmobiliaria que son dueños de todo este edificio de tres pisos, en los cuales está en el primer piso este supermercado, ya hizo la denuncia correspondiente y por lo mismo se hace todo este operativo. Pero hay que destacar que ya son varios los que ha hecho el municipio de Santiago también en coordinación con Carabineros para ir recuperando espacios, ir recuperando inmuebles que fueron tomados a sus dueños, que ellos acusan de que por distintos factores ya no que pudieran hacer ingreso debido a la presencia de personas ajenas a este lugar, ajenas, digo, al inmueble propiamente tal, y por lo mismo se hace esta solicitud mediante vía judicial y también a la misma autoridad. Pero para irles contextualizando dónde nos encontramos, esto queda justamente al frente del Teatro Cariola. Es aquí en pleno centro, estamos en un lugar bastante movido, incluso está toda esta calle cortada que es San Diego. Hubo molestia por parte de alguna de las personas que querían transitar desde un lado a otro, incluso venir a su lugar de trabajo. Sin embargo, esto no pudo ser debido a que se estaba realizando este operativo. Incluso nosotros nos dejaron ingresar recién a este punto y poder ver desde mucho más cerca cómo se estaba realizando este operativo, porque antes se tenía que hacer ingreso por parte de control de orden público de Carabineros al inmueble, revisar que todo estuviera seguro para así hacer que la prensa pudiera acceder un poco más cerca y poder tener las imágenes. Pero hay que mencionar que lo que se encuentra dentro no se encontró ningún tipo de elemento que pueda ser constitutivo de delito. Lo que sí nos decían desde el municipio que aparentemente hubo indicios también
de tráfico de drogas, pero se habla aparentemente que habrían indicios que hace un tiempo atrás, pero eso obviamente también tiene que ser corroborado también por la policía competente en torno a la revisión que se hace en el segundo y también en el tercer piso, y por lo mismo todavía se encuentran las autoridades que ya están presentes. Está la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, también llegó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, también está el comandante Claudio Pavés de la prefectura Santiago Central, en este punto donde probablemente en un rato más tengamos una vocería a propósito de esto mismo, de este tipo de operativos. Recordemos el número ya 66 que realiza el municipio de Santiago, y también lo podemos ver en las imágenes que está al frente del Teatro Cariola, también en los locales colindantes. La mayoría está todavía con las cortinas abajo, producto de que las mismas personas que vienen a trabajar a este lugar no lo han podido hacer debido a que está la calle completamente cortada por parte de carabineros y también de funcionarios de seguridad de Santiago, lo cual ha generado hace un rato atrás una problemática en el ámbito vehicular, debido a que hay que mencionar que además de impedir obviamente el paso de los peatones, también es vehicular, así que también a través de la página de Transporte Informa estaban dando principalmente las alternativas para tomar otras calles para los mismos automovilistas en caso de que tenían que pasar principalmente por este punto. Ahí vemos también las personas que están preguntando si es que pueden pasar. Muchos tienen que venir a trabajar a alguno de estos locales, los cuales están cerrados, pero vemos que producto de esta misma situación, de este mismo operativo, personal municipal principalmente les está diciendo que todavía no se puede, debido a que está personal de carabineros trabajando en este desalojo, donde ya les comentábamos, son dos personas que se encontraban en su interior, los cuales fueron conducidos a una unidad policial, un chileno y también una persona de nacionalidad venezolana. También hay que destacar que este supermercado todavía, si bien tiene arriba sus cortinas, no han permitido el ingreso de público a propósito de esto mismo, que de este desalojo, donde vemos, por ejemplo, que ahí está saliendo personal municipal, y era ahí donde ingresaban estas personas. Hay una escalera grande que dirige principalmente al segundo y al tercer piso de este inmueble, tomado desde hace aproximadamente el año 2021, pero digo desde el 2022, donde en el año 2021 antes operaba principalmente el segundo piso como oficina. Pero lo que también hay que destacar, de que la información que ha entregado el municipio a raíz de este tipo de operativos, de desalojos que se han extendido desde aproximadamente más de un año, desde el año 2023, que esta estrategia, digo, ha permitido mejorar la calidad de vida de más de 200.000 vecinos de la comuna y ha sido fundamental para la reducción del 56% en los homicidios ocurridos en Santiago durante el primer semestre. Al menos esa es la información que dice el municipio, que han sido los resultados a propósito de este tipo de estrategia, de operativos, los cuales buscan, ¿no? Y lo comentabas tú, Ninco, de un principio, que recuperar espacios que lamentablemente han sido tomados, o los dueños no han podido ingresar para poder recuperarlos, simplemente se han tenido que quedar de brazos cruzados y seguir por la vía judicial. Y efectivamente fue eso, de que a raíz de la denuncia que ingresa la inmobiliaria dueña de este inmueble donde está este supermercado, se hace la solicitud y por lo mismo se realiza la coordinación por parte de la policía y también de carabineros, porque además de estar tomado también estaba la comisión de delito, y eso es algo, es un foco que apunta principalmente la autoridad para hacer combate a la misma delincuencia. Así que nosotros vamos a estar atentos en torno a la misma vocería, que debería ser en unos minutos más, donde la misma autoridad está recorriendo el segundo y el tercer piso de este inmueble para ver efectivamente en qué condición estaba.